No me sorprendió, la verdad, el nivel de Infinity. Creo que lo que sí hicieron bien fue un planteo, digamos, estratégico. Sí tenían una noción muy clara de qué querían jugar y por qué querían jugarlo. Hicieron muy buen papel en ese aspecto. Sí nos complicaron los tres drafts. O sea, honestamente, con esta iteración de roster no estábamos muy claros de cómo iba a salir el stage. La verdad, todos jugamos muy bien el juego 1. Creo que jugamos a lo que quería jugar nuestra composición. Y nada, creo que Infinity estaba respondiendo correcto, pero no a la velocidad correcta. En cuanto al nivel, también juegan exactamente como sabemos que iban a jugar. Y Infinity, la verdad, para Yeti, para mí no ha sido un problema desde hace un año. No sentí presión, no sentía que All Night sea un rival que nos pueda llegar a ganar. Juegan decente, mejor que Leviatán y le pueden dar pelea a Isurus, pero no siento que ninguno de esos equipos sea bueno. Tampoco es como que me emociona mucho esta victoria, por así decirlo. All Night es un equipo que, si bien a veces como que tiene destellos, como que no es como una amenaza, por así decirlo. Significó un juego más y asegurarnos en playoff. Eso es lo que significó este juego para mí. Hay que aprovechar, ¿no?, la oportunidad de clasificarnos en esta fecha, ¿no? Sonto tenía expectativas de King y no, nunca habíamos como que llegado a jugar contra él. Entonces para mí era la sorpresa, ¿no? Me hubiera gustado jugar mucho mejor a lo que hizo, pero creo que él jugó bastante bien teniendo las herramientas que tenía. Obviamente R7 sí tuvo rival en este juego. La verdad no creo que haya sido bastante sencillo. A nosotros nos da igual tipo terminar primero, segundos, terceros o cuartos. Nuestras expectativas no van a cambiar. Sí podemos llegar a sacar el bicampeonato, pero hay equipos que sí nos pueden dar peligro como con Estrella, Swiss Karma. Infinity. Siempre, en la LLA siempre puede pasar cualquier cosa, entonces no me gustaría decir que vamos a ser campeones, pero vamos a dar siempre lo mejor. Estoy listo para jugar. Me querían dar la chance a mí. Demostré cosas durante las semanas y para mí el debutar a la LLA, la verdad es un sueño, la verdad, porque es donde siempre quise estar, donde siempre quise aspirar a estar, que es el mejor League of Legends que se puede aspirar en Latinoamérica. Estuve contando los días para poder jugar hoy. ¿Qué destaco de hoy? Para mí es el mejor jugador latino, también como puse en Twitter. A mí me preguntaron si quería debutar contra él o contra Pancake y sin pensarlo dos veces dije contra él. No me presionaba el rival, de hecho me emocionaba el rival. Me presionaba el cómo yo iba a actuar en stage.